señora, señor, dábamos cobertura. En realidad, un episodio que sucedió a la noche ya, a las 11 de la noche. Así decía la vecina. Aproximadamente. Sí. De un hombre de 34 años que murió después de un accidente de tránsito. En la zona de Semidey, barrio en Bocayate. Nuestro compañero Francisco tomó la posta de la cobertura hecha por Julián y se abocó a buscar testimonios e imágenes que permitan identificar al conductor del vehículo. Porque el conductor del vehículo se dio a la fuga, huyó. O entender lo que pasó. Huyó del lugar. Sí. Independientemente de lo que pasó, Enrique, si vos cometiste un accidente, si alguien le atropellaste por lo que fuera, te quedás. Claro, no, yo digo entender lo que pasó porque, bueno, porque una circunstancia trágica que justo hoy en día que hay tecnología disponible y que estaban las cámaras allí para saber qué fue lo que pasó. Pero más allá de las culpabilidades que hayan en el asunto, si vos participaste de un accidente, te tenés que quedar a auxiliar, sea la culpa de quien sea. Francisco, nuestro compañero está en vivo. Francisco, ¿cómo te fue en la búsqueda de más información sobre este tema? ¿Qué pudiste recabar? ¿Qué pudiste conseguir para saber qué pasó? Y para saber las características, el conductor, si se puede dar con él o no. ¿Qué averiguaste? ¿Qué conseguiste, Francisco? Santiago, conseguimos las primeras imágenes de circuito cerrado del momento exacto en que se daba este trágico percance y realmente las imágenes son tremendas. Una imagen muy fuerte del momento en que Juan Carlos Britos intentaba cruzar la avenida. Estaba a pasos de llegar al Paseo Central cuando es atropellado por esta camioneta que venía sin las luces prendidas. Atención a este dato. La camioneta que iba a gran velocidad, la camioneta negra que aparece en las imágenes de circuito cerrado, iba sin las luces encendidas y termina atropellando al hombre que sale volando. Tras el impacto se puede ver, es impresionante el momento en que el cuerpo de esta persona termina volando, da varias vueltas al aire y termina cayendo hasta el asfalto. El conductor del vehículo ni siquiera amagó con detener la marcha. Continuó con su trayecto y escapó hacia la zona de lo que ya sería la entrada al barrio Loma Pintana de Asunción, según lo que se puede observar a través de estos primeros videos, Santiago, compañeros. Francisco, es muy fuerte. Son imágenes muy, muy terribles, hay que decir. La manera más cercana de identificar realmente al conductor del vehículo. Este es el hombre de 34 años, Juan Carlos, cruza corriendo, en un momento da la vuelta, no entiendo qué fue lo que pasó ahí, y solamente me da la sensación de que se confirma que era un vehículo de color negro. El vehículo, esta es otra imagen, desde otro ángulo. Sí. Y Francisco, venía con las luces apagadas el conductor del vehículo que ocasionó el accidente. Es lo que se puede precisar y lo que mencionan ahí está. Los vecinos tras ver también el video del momento del impacto. Ni siquiera se puede notar el número de placa de esta camioneta teniendo en cuenta la velocidad en la que iba circulando con dirección al barrio Loma Puta. Y lo otro, Santiago, ya logramos también contactar con algunos familiares del fallecido que enteraron a través de Telefuturo de lo que había ocurrido, porque ni siquiera fueron avisados sobre este accidente o ni siquiera pudieron saber qué fue lo que pasó en realidad con Juan Carlos durante la noche de ayer. Tiene dos hermanas en zona de Fernando de la Mora. El cuerpo de la víctima al parecer fue trasladado hasta la morgue judicial. Ya las familiares de esta persona están camino a la morgue judicial para poder verificar y confirmar que se trata de Juan Carlos Britos.
y lo que ya teníamos también como dato, de que su padre lastimosamente se encuentra internado en un centro médico a causa de una dolencia de hace bastante tiempo. Triste y lamentable lo que pasó, teniendo también en cuenta que este conductor decidió no detener la marcha y escapó del lugar, Santi. Qué bárbaro, sí. quiero verla. Se ve que está con la luz apagada, mira. Ahí ves cómo se ve la luz, en ese que pasó recién se ve claramente cómo refleja la luz. Y fíjate ahí que no se ve el mismo destello. Sí. Pasa con la luz apagada. Definitivamente estaba yéndose a toda velocidad y con la luz apagada. Podemos ver la otra imagen porque esta es muy fuerte realmente. Y la otra nos permite ver que venía con las luces apagadas. Este es el primer vehículo que pasa. Claro, este no es el del accidente. Y casi encandila luego. Sí. La luz. Y el otro, y ahí le voy a pedir al director que nos muestre un poco más lento. Ahí frizó hace rato. Mira, y se ve luz apagada. Ahí está. Una camioneta negra. Excelente, diré. Que tiene cabina. ¿Verdad? Es camioneta, ¿verdad? Sí, una camioneta con cabina. Mira, si hay otras cámaras, cuadras allá, sí o sí se le va a detectar a quién fue. Sí. Que ya sabemos, muy rápido, ni intentó frenar ni a mirar qué pasó, y con las luces apagadas, ¿verdad? Probablemente, no sé, ya me permito hasta pensar en qué estado se encontraba para estar manejando de esa manera, a esa hora y en esas condiciones, ¿verdad? Hay que dar como sea con esta persona. Hay que dar como sea, independientemente a la explicación que pueda llegar a tener, lo primero es presentarse, hacerse cargo. Acá ni siquiera se auxilió a este pobre hombre de 34 años, que entiendo, te contó la vecina con la que hablaste, que él trabaja en la zona, te dijo. ¿Qué te dijo la vecina, si podés repetirnos, por favor, Francisco? Lo que nos decían los vecinos, Santiago, es que él está trabajando desde hace 8 meses en una obra en construcción de una gasolinera allí, que se encuentra a pocos metros del lugar donde se registró este lamentable accidente. Él es oriundo de la zona de Quindú. Tiene a 2 hermanas aquí en el departamento central y tiene a su padre internado en un centro médico. No sabemos si en el interior del país o ya aquí también en zona del departamento central, pero son datos que ya vamos a ir confirmando también en las próximas horas, compañeros. Sí. Bueno, Francisco, vamos a insistir, sobre todo en esta imagen que muestra ya el vehículo que viene con las luces apagadas. Terrible fue este caso. Ahí está. Categóricamente luces apagadas. Esta otra imagen corresponde a cuánto de distancia donde ocurrió el accidente, Francisco. Digo, desde el otro ángulo, donde se ve el frente de la camioneta. A una distancia aproximadamente de 10 a 15 metros, compañeros. No, aparte que va a haber más imágenes. O sea, definitivamente con esta persona se va a dar, se tiene que dar, ¿verdad? Ya podemos ver algunas características acá, el polarizado, que está con que es una de cabina, tiene cabina, ¿verdad? 2 filas de asientos, o sea, el modelo, enseguida el que entienda de este tipo de vehículos ya va a detectar hasta el modelo, ¿verdad? Y muchas otras cosas más que sí o sí se va a poder detectar. Sí, van a saber, esto se va a saber indudablemente. Hace unos días veíamos un choque también de una camioneta con una moto, y la persona que le chocó a la moto no se quedó, dejó a la persona tirada y fue a una cuadra más y directo fue a la comisaría. Eso también está mal, porque si bien se presentó, y está bueno que se haya presentado, vos tenés que quedarte allí a asistirle a la persona que le chocaste. Eso es, si no te quedas, es omisión de auxilio. Y ahí ya tener entrada un tipo penal. Categórico. Acá probablemente haya otros más. Mirá la luz del vehículo blanco que pasa. Claramente. ¿Cómo se ve? Y acá mirá cómo se ve que está sin luz. Y a toda velocidad. Qué bueno, a través de estas imágenes también hacer un llamado a la conciencia, de no cruzar así ningún tipo de avenida. No hay ahí franja peatonal, de hecho no es una zona por la que se pueda cruzar. El hombre corre en diagonal y está en zapatillas. También te impide eso poder correr en determinadas circunstancias, ¿verdad? Sin quitar de foco la absoluta irresponsabilidad del conductor del vehículo que manejaba sin luces, que huye del lugar y todo lo demás. Yo creo que eso no está luego en discusión. Categórico. ¿Verdad? O sea, no se puede discutir eso, sería una aberración. Lo que yo digo es que la gente tome conciencia. A veces nos creemos superhéroes, superhombres,
y tenemos conductas muy imprudentes. Y en esa zona, imagínate, con la velocidad con la que transitan. Nos decía la vecina que diariamente mueren animales allí en ese lugar. Sí. Bueno, 8:24. Gracias, Francisco, por este reporte.